Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate de Historias Televisión, el programa de baloncesto donde hablamos eh, con todo tipo de personas relacionadas con el mundo de esta Cuna de Talentos de Baloncesto Español, desde entrenadores, jugadores, árbitros. Y hoy traemos eh, un entrenador, pero aparte de ello, escritor. Eh, de hecho, le traemos más por la parte de escritor que de, que de entrenador. Y por eso se lo damos a Miguel Pérez de Castro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eh, lo primero... Eh, preguntarte esto de, bueno, de entrenador por un lado, eh, ahora eh, te, has otro la, otro, te has lanzado a escribir, un poco cómo, las cosas difíciles. Cómo, cómo, <coughs> cómo manejas tu tiempo para, bueno, para, para escribir, para seguir con, con los nuevos libros y luego también eh, lo que le dedicas a baloncesto Yo creo que o sea, la gestión del tiempo es en función de, lo, de las prioridades que tengas. O sea, si tu prioridad es escribir y entrenar, al final le encuentras tiempo para una cosa y para la otra. Más tengo la suerte de que, bueno, la suerte o la desgracia de que no hago otra cosa más que escribir. Y por las mañanas puedo escribir y por las tardes puedo entrenar. Así que de momento está bien gestionado. Bueno, antes de, de seguir avanzando, preguntarte siempre nos gusta en Cuna de Talentos pedir a todos los invitados un bravo y un suspenso al mundo del baloncesto. En este caso, bueno, dinos a quién le das ese bravo y a quién y a quién suspendemos hoy. El bravo por donde yo trabajo y por donde yo entreno, a los entrenadores de formación, porque creo que hacen una labor espectacular. O sea, creo que la gente que disfruta del baloncesto de élite le tiene que dar las gracias todos los días que ve un partido a esa gente que está detrás y que no se la ve normalmente, que son los entrenadores de formación. Así que mi bravo es para los entrenadores de formación. Y mi suspenso, por experiencia de este año que empieza con baloncesto femenino a entrenar, es para la gente que no le da una oportunidad. O sea, se pierde en un mundo increíble. Así que mi bravo para los entrenadores de formación y mi suspenso para la gente que no le da una oportunidad al baloncesto femenino. Muy bien. Eh, entrenador de baloncesto, además, que lo hemos dicho, en Olímpico 64. Sí. Eh, cuéntanos un poco tu, tu relación con el club hasta, hasta ahora. Bueno, que ya, estás, que ya estás como entrenador, pero un poco cómo ha sido toda, ese, toda esa evolución. Pues eh, yo tengo la suerte de que soy del mismo barrio que, que el club todo yo creo que más o menos durante toda la vida pues he conocido Olímpico 64 el problema es que nunca he llegado a jugar hasta hace pues, cinco años me parece que empecé me llamaron y dije pues venga vamos a probar empecé a jugar y al año siguiente empecé de ayudante en un infantil masculino y de ahí pues para adelante y la verdad es que estoy muy contento, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene Olímpico 64, que no sé si tendrán los demás clubes, porque no lo sé, es que somos una familia. Entonces al final entrenadores, jugadores, eh, todos nos conocemos, todos nos ayudamos si podemos, eh, nos vamos de cena y creo que hacemos un grupo humano que está bastante bien, que es al final lo más difícil. Y habrá quien, quien te vea, los espectadores que te vean en este programa, y a lo mejor son entrenadores y se cruzan contigo el sábado, el domingo en el partido, eh, ¿cómo, ¿cómo te definirías como, no como entrenador? <laughs> no, de, de jugadas no vamos a hablar porque si no les damos... Eh, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora estoy en periodo de aprendizaje. O sea, estoy de ayudante, de una persona que sabe infinitamente más que yo de baloncesto y ahora estoy aprendiendo. Entonces estoy moldeando un poco el estilo del entrenador que quiero llegar a ser. Entonces, de momento no tengo un estilo muy, muy definido. Pero yo creo que los mejores entrenadores al final son los que logran transmitirle a sus jugadores lo que quieren y enseñar lo que realmente quieren enseñarles. De momento, así no, va no, la no, cosa. Suficiente. Sí. Eh, bueno, ahora hablamos eh, también de... Bueno, ahora hablaré, entraremos en profundidad a hablar de tu libro, pero... Eh, no sé si la escritura te viene de pequeño, o te viene a raíz de. Bueno, tienes el, el grado en comunicación audiovisual, sí. o, o ya de, lo desarrollaste en la yo carrera. No, desde. Como... O sea, el escribir siempre me ha gustado. O sea, siempre, siempre me ha gustado. Desde que empecé a leer fantasía, porque al final el libro es de fantasía, eh, me fascinó. Y siempre quise escribir yo. Empecé a escribir un libro con 13 años o 14 años, pero no no funcionó, o sea no funcionaba, el libro tenía que empujarle yo demasiado para continuar y al final no puedes escribir así y nada esta historia pues surgió un día en, en mi casa del pueblo y a partir de ahí pues lo confesé en, en la presentación el primer día que lo había escrito mayoritariamente en la universidad en las clases de la universidad pues eso también es aprovechar las clases, ¿no? Sí, Para... no, o sea, luego le pedí perdón a mis profesores y eso por no atenderles demasiado durante esos, durante esos tiempos, pero, pero sí, más o menos lo, lo hice en un año que fue de universidad y siempre me ha gustado escribir. Este libro, eh, bueno, Novela Fantástica, Linaje, Parte 1, El Último Día del Invierno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te, te lanzas a, a, ya decías que bueno, la escritura te venía de antes, sí. pero decir... Voy a publicar este, este libro, hay que recordar que, que este primer libro, ahora hablaremos de la, lo que es la trilogía, pero este primer libro eh, lo sacaste al, al mercado con 23 años. Sí, eh, yo, o sea, ahora tengo 24 o años sea aquí. Por eso, eh, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te lanzaste <coughs> a decir, quiero o sea, hacer este libro y que salga? Mi, mi sueño, desde, pues eso es lo que te he dicho ahora, desde pequeñito siempre ha sido escribir. Entonces, eh, cuando empecé a escribir el libro, en verdad no lo empecé a escribir para publicarlo, o sea, lo empecé a escribir porque realmente es mi pasión, o sea, es lo que me gusta, entonces hacer lo que te gusta pues, siempre es bueno. Y mm, llegado el momento, o sea cuando el libro estaba más o menos acabado, sí que le dimos potencial como para ser una novela publicada. Y a partir de ahí empezamos a buscar editorial hasta que hasta que encontramos nueva estrella. Y hay, hay mucha Genera. gente que habla, hay mucha gente que habla de él, eh, que bueno, son son palabras mayores, pero en muchas reseñas en en entrevistas que, que lo denominan como el juego de tronos español no sé eso como eh, de inicio tú cómo lo, cómo lo tomas no sé no me si eres para un mí... fan de juego de tronos o eh, sí, a mí me gusta me gusta mucho, o sea, todo lo grande de fantasía como puede ser juego de tronos o el señor de los anillos a mí me encanta es complicado a veces porque o sea, yo he tenido muchas experiencias de que viene gente pues, cuando estás en una firma de libros o algo y te dice, ah, pero este es eh, juego de tronos pero como escrito en castellano se parece a juego de tronos porque es cierto que se parece a Juego de Tronos, pero no es Juego de Tronos, o sea, es una novela original, no es una copia de Juego de Tronos, pero claro, eh, que a una persona de 23 años que no ha publicado nunca nada, que es su primer libro y es prácticamente la primera cosa que escribe en su vida, le comparen con Juego de Tronos, gente que se ha leído el libro, hombre, pues está muy bien, yo no te voy a negar que a mí me gusta, o sea, me gusta cuando me lo dicen, porque es un empujón para seguir adelante, ¿sabes? O sea, es un indicativo de que se están haciendo bien las cosas. Y si hay, bueno, si hay alguien que, que, bueno, el libro se vende en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, pero si hay alguien que dice no quiero salir de casa, que quiero que me lo traigan, también Está en lo Amazon. Tenéis en Amazon. Sí, además en Amazon estamos vendiendo súper bien. Mm -hmm. ah, y un, un poco es eso manera, que es de, quería que me contaras eh, de estos tres puntos de venta, Amazon, Casa del Libro y, y el corte inglés, un poco la, la respuesta que estáis viendo según va avanzando. Eh, yo avanzando creo que estamos vendiendo mucho más en Amazon que en el resto porque al final la gente se está acostumbrando a comprar por Internet. Entonces, evidentemente, si compras por Internet, pues yo creo que el mejor sitio es Amazon. Luego estamos teniendo muy buena respuesta en la Casa del Libro porque hemos conseguido bueno, estar en físico en toda España, en todas las tiendas de España, más en Gran Vía estamos en mesa. Y, y eso te ayuda un montón. Entonces, también estamos teniendo buena respuesta. En el corte inglés es un poco más parado porque no es tan físico, o sea, hay que pedirlo, pero también está. O sea, vamos a ver. Eh, lo de las ventas es un poco ver el vaso medio lleno medio vacío. Siempre hay que verlo medio lleno. O sea, porque si lo ves medio vacío, te desanimas enseguida. Entonces, al final, eh, cuando sacamos el libro, no contábamos con ventas prácticamente y estamos teniendo bastantes. Entonces, estamos muy contentos. O sea, con la venta del libro estamos muy contentos. Y además, le estáis, eh, le estáis intentando y le estáis dando bastante presencia en redes sociales. Sí. Y, y quería preguntarte un poco por ese feedback que está recibiendo la gente. Eh, a la gente le está... ¿Qué, me, ¿Qué mensaje te llega de, de este primer libro de la trilogía? A la gente le está gustando mucho. O sea, a la gente que lo lee le gusta. No es porque sea mi libro. <laughs> pero sí le está gustando mucho, o sea, eh, normalmente me comentan que es un libro que es muy fácil de leer, que es un libro muy entretenido, que la historia está muy bien, que es muy original, y que no, o sea, no es una novela que cueste leerla o que tengas que hacer fuerza de voluntad para leerla, que te engancha y que te la lees en, nada, eso es muy cortito, en tres, cuatro días te la puedes leer. Entonces estamos teniendo una respuesta muy positiva. Estamos muy animados, muy ilusionados con el proyecto porque la gente está respondiendo muy bien. Y aparte, bueno, por si fuera poco lo que hemos hablado con 23 años, sacar un libro, además el tipo de libro que es y que estén sí. estos tres puntos de, de venta tan importantes, es un libro solidario. De hecho, tenemos, tenemos ya, ahí delante una, unas camisetas y, y bueno, es un, cuéntanos, es un libro es solidario. Es un libro solidario, o sea, el, la primera tirada. No te viene el logo de Libro Solidario porque yo pensaba que tenías que tener algún tipo de acuerdo o algún tipo de contrato con una ONG. No es así. Entonces, en cuanto me enteré, lo, lo pusimos. De hecho, el Libro Solidario está aquí. No sé si está enfocando la cámara. Y en la parte de atrás lo podemos, lo podemos ver que aparece el, ese, el loguito ese. ese loguito de Libro Solidario. Es? Ah, sí. Y cuéntanos qué es, qué es esto de libros... Libro eh, solidario. Libre solidario significa que una parte de los beneficios de la novela anuales se destinan a una obra benéfica. ¿Vale? O sea, es por voluntad de, de, tanto de la editorial como del autor. Una parte del dinero sacado, de los beneficios sacados en cualquier cosa que se haga por la novela, va destinada a una ONG, en este caso es a la ONG Playing, de la que he eh, parte. Bueno, formo parte, sigo siendo voluntario. Y, y yo creo que es el mayor acierto de todo lo que hemos hecho. O sea, yo creo que de, desde que sacamos el libro, vamos, desde que empecé a pensar el libro hasta el día de hoy, el mayor acierto que hemos tenido ha sido hacer los libros solidarios. ¿Por qué? Porque ayudas a la gente. O sea, de una manera que es prácticamente invisible, porque al final tampoco. Estás donando una cantidad de dinero excesiva porque tampoco estás recibiendo una cantidad de dinero excesiva. Pero con lo que tú puedes, o sea, con tus recursos, estás ayudando a gente que, que de verdad es, es un regalo que exista gente así. O sea, yo animo a todo el mundo a conocer la ONG Pledging, vamos, o cualquier ONG, porque la gente que trabaja allí, que se esfuerza allí, merece muchísimo la pena. Y yo creo que todos los que podamos ayudar de cualquier forma, tenemos que ayudar. O sea, moralmente tenemos que ayudar. Además, en concreto, esta, estamos viendo eso la, la camiseta, bueno, se llama Playing, y Play encima pues eso, se, se sí. junta el libro y vemos cómo es el, el balón de baloncesto. Sí, o sea, Playing es una ONG que, a través de eventos deportivos, sobre todo de baloncesto, se encarga de recaudar fondos para hacer eh, proyectos solidarios. O sea, yo empecé cuando estaban haciendo un proyecto en Nepal, a partir del terremoto que hubo. Ahora están con un proyecto en Gambia para construir una escuela allí. Y, y sí, es, o sea, es justo, siempre relacionado todo con el deporte. O sea, porque es con eventos deportivos, es lo que, lo que consiguen. Y la verdad es que están llegando muy bien y la gente está respondiendo súper bien a, a las cosas que hace la ONG. Y estamos hablando de esta primera parte del de linaje, pero el libro... Empieza como, como una idea de una, de una trilogía. Sí, son tres. Eh, que lo que decíamos, que por si fuera poco, eh, encima <laughs> ya no <laughs> es un libro, libro tres. sino que vas, que vas a por tres. ¿Cómo, el, te, lo, cómo te planteas un poco el, el camino ahora con, con los siguientes? El segundo está escrito. O sea, mi trabajo, el trabajo de escribir el borrador, está hecho. El problema es que al ser tres, evidentemente la gente que no te compra el primero es muy difícil que te compre el segundo. Entonces, es muy difícil dar una promoción a un segundo libro si la promoción del primero ha sido mala. Entonces tenemos todavía que darle un poco más de promoción a este para eh, que el segundo salga bien. En septiembre más o menos, finales de verano, estará, estará ya, lo sacaremos, haremos la presentación y todo. Y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de que salga porque ya estoy escribiendo el tercero. Entonces claro, es un no parar y estoy muy contento ya ha podido leer algún, bueno, algún amigo o familiar esa segunda parte o lo tienes bajo llave? No, lo han lo ha leído varias personas y les ha gustado mucho. Es más. Es que no puedo desvelar nada porque si desvelo algo, desvelo algo de este y tampoco lo quiero. Es más movido que este. O sea, quizás este sea un poco más de tensión, de intriga y el otro sí que es más de acción y también bueno aparte aparte de esto eh, has escrito el guión y, y has dirigido algún un, algún corto en la universidad sí. eso es eh, háblame un poco de esta eh, de esta faceta también de bueno de, de guiones ya no solo la, la reacción de lo que puede ser una, una novela sino también te eh, piensas bueno, que te llega algún trabajo de, para escribir guiones pues de series de cortos o de a mí me encantaría trabajar como guionista porque me encanta escribir y me encanta escribir historias entonces para mí sería un trabajo increíble el problema es que es muy distinto escribir una novela que escribir un guión. O sea, para mí creo que es bastante más difícil escribir un guión que una novela. Porque en una novela tú puedes poner eh, los pensamientos de los personajes e indicar muchas cosas con ellos. En el guión no puedes. Eh, puedes escribir absolutamente todo de una habitación y en el guión tienes que tener cuidado porque si pones, por ejemplo, que hay rosas azules y producción te dice que no hay rosas azules, tienes que cambiarlo del guión. Y es más con... O sea, el guión lo llevan más los diálogos. Y la novela la pueden llevar los diálogos o la puede llevar el mundo interior de los personajes o las descripciones. Entonces yo creo que tienes más recursos en la novela que en un guión. Pero para mí, o sea, yo creo que es algo que quiero probar profesionalmente. Y esta, esta trilogía, bueno, en concreto este libro, Novela Fantástica, eh, no sé si paralelamente también estás escribiendo alguna otra cosa que se salga de la novela fantástica o, o te ves un poco más me gustaría en escribir, esa continuación en, en novela fantástica. Me gustaría, eh, cuando acabe esto, o sea cuando acabe esta trilogía, me gustaría seguir escribiendo sobre el mundo que he creado. O sea, me gustaría escribir otros libros, no esta misma historia, pero otros libros relacionados. Pero a lo largo de mi vida sí que me gustaría escribir novela histórica. Pues es que yo creo que la novela histórica... Eh, como necesitas documentarte mucho y prepararte mucho, al final yo creo que necesitas un, un periodo de tiempo muy grande para hacer una buena novela histórica. De momento prefiero la fantasía. Y hablamos, eh, ahora nos centramos un poquito más en esta, en esta parte de, del programa, en, en este el lineaje parte 1, el, el último día del invierno. Eh, háblanos de, eh, bueno, que en un inicio no lo hiciste eh, para publicarlo, aunque fuiste viendo que... Que tenía, que tenía como para, para publicarlo, pero sobre todo de esa última fase hasta que ya tienes el, el primer ejemplar en tu mano, como fue? el momento que tú entras en el trabajo y, eh, y, bueno, y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? Porque entiendo que tuvo que ser una alegría muy grande ya que en el momento en el que llegó el libro a tu mano. Nosotros, cuando acabamos, o sea, digo nosotros porque me refiero a, a mí mismo, que soy el que lo ha escrito y a la persona que me ayuda a corregir un poco. Eh, cuando acabamos el borrador y empezamos a buscar editoriales dimos con, con la editorial nueva estrella y es, es una anécdota muy vamos muy graciosa esa hora antes no fue tan graciosa porque nosotros hablamos con ellos en octubre más o menos y entonces su respuesta vino en enero entonces de octubre a enero fue un periodo de tiempo bastante caótico porque, claro, no sabíamos si nos iban a publicar, si no nos iban a publicar, qué pasaba, o sea, te levantabas todos los días diciendo, a ver si me van a llamar, Todo el, o sea, cuatro meses con el móvil así, prácticamente. Al final nos llamaron, eh, firmé el contrato con ellos, empezamos a trabajar, empezamos con las correcciones, con ver qué podíamos modificar de la novela, qué no. Y luego vino la, la maquetación, que para mí fue lo más bonito de hacer, o sea, porque es ver eh, todo lo que has escrito, cómo se va transformando poquito a poquito en lo que tenemos ahora aquí, en un libro que al final es lo que un autor quiere ver, que es su libro. Entonces la portada eh, la ha hecho mi pareja, que le encanta diseñar, y la ha hecho ella, y la verdad es que es. Increíble, o sea, no es porque sea mi pareja. Y sí, no, también te quería Eres preguntar porque la increíble. portada es muy, es muy bonita. La, es, la hemos estado viendo eh, también aquí en aquí las imágenes y demás, y también me gustaría que, que hablase de esa portada. La portada eh, empezamos a trabajar los dos, ella y yo, en, pues, dando ideas, haciendo bocetos de cómo podía ser, cómo no podía ser. Y ya un día me dijo: Mira, déjalo, en un mes te la doy hecha. Dije: Venga, pues, salto de fe, adelante y claro me la presentó y dije wow o sea es, es impresionante es impresionante está cuidada al milímetro eh, no te desvela nada proteja con la intriga es de verdad es increíble o sea la segunda también la va a hacer ella y la tercera también <laughs> y yo estoy muy 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 contento con con la portada y con la maquetación del libro en general y luego eh, en referencia a lo que me preguntabas es eh, es complicado asumir que lo que tienes en las manos o sea, yo aún cuando cojo los libros me cuesta pensar que he sido yo el que lo ha hecho sea o sea me cuesta pensar que eso es mío porque he, cre he crecido siempre eh, viendo pues los libros de los demás pero es como ir al cine a ver una película que has hecho tú tiene que ser o sea tiene que ser una maravilla pues lo del libro pasa lo mismo o sea yo dije cuando me enteré que me publicaban y cuando empezamos ya a hacer todo todo el trabajo que un día me iba a sentar y me va a poner a llorar. Y me iba a tirar todo el día llorando. Todavía no lo he hecho, así que no sé cuándo va a pasar, pero, pero es cierto que, que es, es maravilloso. O sea, ver cómo teniendo un sueño de, de, desde el pequeño lo puedes hacer realidad y encima que la gente te responde de forma positiva, es una maravilla. Ya hemos dicho que el linaje parte uno el último día del invierno, se puede comprar en Amazon, en la casa del libro y en el corte, el corte inglés. inglés. Eh, pero y a través a me gustaría... de, también se puede sí. a través de la web que es castro.com También se puede comprar ahí. Pero si tú a lo mejor vas a otra ciudad de España, en cualquier punto de venta de estos, supongo que entrarás a, a cualquiera de los puntos de venta para decir: Voy a buscar mi libro. Sí, sí, o sea, de Hoy hecho, te pasará con cuando amigos voy, que te manden fotos sí, y digo: Mira sí, tu sí, libro. Exacto, exacto, exacto. O sea, eh, eh, ayer además me mandó un amigo mío que está estudiando en Cuenca una foto de la Casa del Libro de Cuenca con el libro. Y normalmente cuando voy a comprar algo, y voy a un centro comercial, o voy por el centro de Madrid, o por cualquier lado, si veo una casa del libro, o veo una librería en la que sé que está, entro simplemente para verlo, mirarlo, y me voy. Pero es por hacerme, o sea, yo creo que todavía no me hago una idea de que estoy allí. O sea, de que es muy complicado estar donde estamos, pero que poco a poco lo estamos consiguiendo. Y eso es fantástico desde luego y bueno cuéntame un poco eso de todo de, ya una vez publicado eh, todo lo que lo que estáis haciendo para que para que la gente conozca, conozca el libro lo que lo hablamos antes de empezar la entrevista que al final si tú estás en una estantería con 200 300 libros eh, a tu lado eh, un poco esa manera de que de llegar a la gente y, y que diga coge, coge el mío estamos eh, estamos intentando hacer lo que pues prácticamente todo lo que podemos lo hacemos. Eh, tanto a nivel mío como a nivel de la editorial. Todas las entrevistas que se pueden hacer, todas las firmas que se pueden conseguir. O sea, de hecho, fuimos a la Feria del Libro. Y es otra anécdota. Eh, en la Feria del Libro llegamos como a las 10 de la mañana y nos fuimos a las 10 de la noche. Fuera del stand, eh, caminando entre la gente, dando los marcapáginas del libro. Porque es un. Y claro, o sea, el calor, terrible, o sea, terrible. Vestido así, un calor impresionante, pero son cosas que tienes que hacer. O sea, la gente no te va a conocer a tu casa. La gente no llama a la puerta de tu casa y te dice, hola, vengo a conocerte para comprarte el libro. No, tú te tienes que dar a conocer. O sea, te tienes que dar a conocer por redes sociales, te tienes que dar a conocer mediante entrevistas, mediante todo lo que puedas hacer, porque eh, al final lo que tú quieres es llegar a la gente para que la gente lea la historia. Y la gente disfrute con la historia. O sea, al final, el objetivo de todo escritor es que la gente lea su historia y que la disfrute. Entonces, si no haces nada, si te quedas sentado en casa, no vas a conseguirlo. Entonces, nosotros intentamos hacer todo lo que nos salva. Porque creemos que todo lo que nos sale es positivo. Pues, Miguel Pérez de Castro, te agradecemos este, este rato aquí en CUNA de Talentos hablando. Un poquito de baloncesto, pero bueno, sobre todo ese, ese punto de, de unión que había con, con el programa de, del uh -huh. baloncesto con el libro y además con, con, la, eh, con la ONG, esa, esa causa benéfica que también tiene el libro. Con lo cual, bueno, te deseamos mucha suerte en esta trilogía. Y, y los que vean, vayan ahora, a, busquen en Amazon en la casa del libro en el corte inglés, o, o bueno, también se puede meter en tu página web, uh -huh. eh, que vayan a buscar Linaje Parte 1, que, que ahí lo tienen. Seguro que les gusta. Seguro. Encantado. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado pendientes de Cuna de Talentos. Ya sabéis, seguir pendientes en nuestras redes sociales y a través de la página web de la emisión online www.dejatehistorias.es. Nos vemos aquí con más Cuna de Talentos.